Hola equipo, ¿cómo están? Soy Mónica Cabrera, de Spa Mónica Cabrera, y el día de hoy vamos a empezar con las reglas que intervienen en el trabajo de un masajista profesional. Primera regla, empecemos. La primera regla del masaje es la más básica de todas. Hueso contra hueso no va. ¿Por qué es esta regla? ¿Qué significa esta regla? Bueno, es muy fácil. Cuando uno está trabajando el cuerpo humano, puede encontrar diferentes zonas. Desde zona muscular, zona de huesos, puedes encontrar algunos tendones, según la zona donde tú estés trabajando. Entonces, cuando uno hace un masaje, nosotros trabajamos directamente al músculo. Como masajistas vamos a trabajar directamente al músculo, habrá momentos que vamos a tocar algunos tendones. Entonces, tienes que entender que tu mano no está compuesta pues de falanges. Estas falanges están compuestas de huesos. El talón de nuestra mano no viene a ser como un gran hueso. Esta parte de la mano va a ser una de las herramientas más importantes de trabajo que vas a tener. Otra de las herramientas más importantes de trabajo que vas a tener es el codo. El codo te va a permitir ingresar a contracturas muy profundas y te va a ayudar a ejercer una presión muy alta. Presión que de repente tú no tienes en tu mano. Y entonces cuando uno ya no tiene presión en la mano, no tiene presión en los pulgares, vamos a usar la presión del codo. Es una gran alternativa, es un apoyo, pero tenemos que entender que cuando nosotros usamos los huesos, este pulgarcito es muy fuerte, es un hueso también. El codo, el talón de la mano, el pulgar, son los nudillos, son los huesos más importantes con los que vamos a trabajar. No recomiendo usar nudillos en el caso de las mujeres. Los hombres tienen otra contextura física y para ellos el uso de los nudillos es algo muy natural. Para las mujeres, sin embargo, no es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que cuando esta regla, ¿qué es lo que indica? Que cuando hacemos un masaje, debemos de trabajar directamente a la zona muscular. Quiere decir que vamos a suponer, mi codo no puede ir encima del omóplato, tampoco debería ir encima del hueso sacro, ¿ok? Entonces, entendamos que cuando uno hace masaje, principalmente nos estamos dedicando a trabajar zona muscular, netamente músculo. No vamos a trabajar hueso, huesos, no, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hagamos un masaje, netamente nos dedicamos a trabajar músculos. Por ahí que tocamos algún tendón, pero principalmente músculos. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que si vienes haciendo masajes y a la hora que haces masaje sientes que chocas los huesos, estás rompiendo la regla más importante del masaje, que es hueso contra hueso no va. Y si nadie se ha quejado hasta ahora, es porque a la gente le gusta evaluar el trabajo de la persona que hace masaje y se quedan calladitos. No te dicen nada, pero eso sí, nunca más volverán a buscarte. Soy Mónica Cabrera, de Spa Mónica Cabrera, y estamos en el primer puesto. Espero que la clase de hoy te sirva para mejorar tu masaje. Un beso, saludos y nos vemos. Recuerda, suscríbete para que la próxima clase te avisemos y presiona la campanita para que te lleguen las notificaciones. Un beso, chao.